Está grabando. A la Fran y a mí nos gusta viajar. Sin embargo, solamente habíamos hecho viajes chiquititos. A San Vicente, Pichilemu, El Quisco. Lo más lejos que habíamos ido era Puerto Varas, al que vamos a ir en un próximo video. Así que decidimos que era el momento ideal para dar un paso más allá. Juntamos un poco de plata y sin tener idea de nada, compramos pasaje. Mi nombre es Jorge Caroca, esto es Zapatillas Gastadas y queremos invitarlos a conocer la paradisíaca isla de San Andrés. San Andrés es la isla más grande del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y se ubica en el Mar Caribe, a 200 kilómetros de la costa de Nicaragua y a 770 de la costa de Colombia. Sin embargo, pertenece a este último país. Viajamos con la Fran en junio de 2015. Tomamos un vuelo de Avianca de Santiago a Bogotá y de ahí otro hasta San Andrés. Cuando compramos los pasajes no teníamos idea de nada y tiempo después nos dimos cuenta que habíamos reservado en medio de la temporada de lluvias. Cuando llegamos al aeropuerto estaba lloviendo y pensamos que iba a ser la tónica del viaje. Afortunadamente no fue así. Llegamos a nuestro hotel y aprovechamos de inmediato de relajarnos. En la tarde tomamos un tour por la isla y como no es muy grande, en esa tarde alcanzamos a recorrerla completa. Vimos algunos lugares súper interesantes. Está muy bueno. Está bueno. Y otros no tanto. Al día siguiente, una lancha nos llevó hasta Johnny Key, un islote que está muy pegadito a la isla. Johnny Key es todo lo que uno espera de una playa del Caribe. Palmeras, arena blanca, agua caliente, piña colada. Sin duda alguna que está en nuestro top 3 de las playas a las que hemos ido. Si quieres conocer otra de esas playas, solo tienes que revisar nuestro video sobre Rapa Nui y Anakena. En la tarde, la lancha nos llevó desde Johnny Key hasta el acuario, un lugar perfecto para realizar snorkeling. En el almuerzo nos dieron un pescado frito que era raro ya que tenía su cabeza, y no me comí la cabeza. La mañana siguiente la dedicamos para recorrer el centro de la ciudad y comprar algunos recuerdos que teníamos pendientes. En la tarde, un catamarán nos llevó de vuelta al acuario para hacer snorkel. Vimos erizos de mar, vimos estrellas de mar y pudimos nadar junto a rayas. Cuando hicimos el tour con las mantarrayas me dio mucho miedo, porque años atrás había muerto Steve Irwin, el cazador de cocodrilos. Y lloré, mucho. Porque pensaba que me iban a picar, pero en realidad no, fueron muy amorosas y muy cariñosas. Ya para el cuarto día estábamos súper cansados con todo lo que habíamos hecho, así que nos dedicamos a descansar en el hotel, aprovechando el bar, las piscinas de agua marina y los restaurantes buffet. Ya el último día, un último chapuzón, armar las maletas y de vuelta a la realidad. Tips: los arrecifes que forman la isla de San Andrés van dando diferentes tonalidades al mar. Dicen que puedes ver 7 colores de agua diferente. Te recomendamos que puedas tomar un paseo en lancha para que puedas disfrutar de esas maravillosas tonalidades de agua. La moneda que allá se usa es el peso. Sin embargo, en la isla encontrarás lugares donde te aceptarán dólares. Te recomendamos cambiar tus dólares a pesos antes de llegar a la isla porque allá el cambio no te va a favorecer. En Colombia usan enchufes de tipo A y B, que no son los que ocupamos en Chile. Les recomiendo que lleven zapatillas de agua, ya que cuando yo fui, llevé hawaianas y la pasé muy mal, ya que tenía miedo de que me pinchara un erizo o que se me escaparan con la corriente. Anti-tips. Una mañana nos tiramos al sol sin bloqueador y quedamos totalmente quemados. Justo el día siguiente después que volvimos, fuimos al matrimonio de Anti Pancho y estábamos totalmente quemados por el sol. Y así termina el viaje de hoy. Déjanos tu comentario con la playa más bonita a la que has ido y por qué la recomiendas. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y compartirlo en tus redes sociales. Además, síguenos en nuestra página de Facebook y en nuestro Instagram. No olviden suscribirse a nuestro canal para visitar con nosotros. Yo soy Jorge Caroca, esto es Zapatillas Gastadas y nos veremos en el próximo episodio donde regresaremos a la provincia del Cachapoal para adentrarnos en la cordillera a buscar al loro tricahue.